Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a otro nuevo video más y gracias por seguirnos en nuestro canal. Hoy conoceremos una leyenda más de aquí, de esta comunidad muy famosa, que es el Campanario, y acompáñenos a conocerla. Amigos, nos encontramos con este bello paisaje. Al fondo se ve Tlalchiahualica. En la parte de detrás vemos al río de Yahualica. También vemos a la iglesia de San Juan Bautista. De este lado tenemos, que casi no se alcanza a ver, amigos, por ahí en el canal tenemos un video. Tenemos una zona arqueológica, pero está muy lejos. Ya nos encontramos aquí en el cerro donde se venían a hacer rituales, amigos. Por ejemplo, nos podemos encontrar copaleros. En ese entonces también venían a dejar lo que eran las velas. Venían a hacer limpias. Venían a pedir aquí el cerro. Ya de este lado tenemos al guía, que trae un copalero, que nos explique un poquito más de aquí, de este cerro. Bueno, buenas tardes. Aquí venimos a este lugar, pues conocido el Campanario. Pues según dicen los vecinos de la comunidad de Mesa Larga, que aquí, en este lugar, pues venían a hacer sus rituales, venían a curarse algunas personas. Pero antes de, pues ven, que ahí dice que descubrieron una campana de oro, que es muy grande. Por cierto, la querían sacar de ahí los vecinos, pero ustedes saben bien que esa campana pues tiene dueños desde el mal. Pues del oro, pues hablamos que es del diablo, ¿no? De la maldad. Entonces ahí dice que ya iban a subir la campana, pues trajeron, dice, banda, que trajeron al sacerdote para hacer la misa. Pero dice, cuando ya lo iban subiendo, de ahí dice, se vino un trueno, relámpago y lluvia, soltaron la campana, pero como ahí venían también ayudando a algunas personas también para arriba, se metieron hacia arriba, se cayó la campana y ahí también se fueron con algunas personas y ahí quedaron sepultadas. Y ahora, pues la verdad, en este lugar que ustedes ven aquí, pues hacia abajo está el voladero, hacia abajo, y de ahí nadie puede irse, porque la verdad pues está muy peligroso y riesgoso. Y ahora lo que dicen los vecinos, que nadie puede ir a ese lugar, porque la verdad tienen miedo de que se vayan a ir como en aquellos tiempos. Y, uh-huh. Y sabemos que, o sea, que la gente todavía, gente todavía sigue creyendo en la historia. Sí, creyendo, sí, sigue creyendo. Ajá. Hasta dicen que en aquellos tiempos escuchaban a las 12 del mediodía un gallo cantar. Ajá. Y es sorprendente, ¿no? Sí, que digan, ¿sabe qué? Pues canta un gallo. Pero si ustedes se dan cuenta, hacia allá, vean, aquí se ven las comunidades de otros, sí, otras comunidades. Se estaba mostrando el paisaje que se ve. El paisaje se ve muy bonito por allá, pero hacia acá, en este lugar, hacia abajo, donde están estos árboles. Nos podemos acercar. Sí, y vamos a ver que el voladero está muy profundo, como más o menos vamos a encontrar como unos 500 metros de altura. Ajá. Acá, y vean hacia abajo cómo está. Pero ustedes, hacia abajo es un voladero, y la verdad es que ahí donde se fue la campana, en ese lugar que ahorita vimos ahí en los rituales, ahí se hacían rituales, a las personas venían a curarse. Uy. Porque creían en eso y en venirse a curar. Tenía mucha confianza, ¿sabe qué? Vamos a ver ese lugar y aquí está la muestra, ¿no? Aquí está donde un sumerio. Aquí está otra, está completo. El joven trae aquí. ¿Ya vieron? Esto es realidad, ¿es cierto? Es cierto. Ajá. Hoy en día ya no se vienen a hacer ese tipo de rituales. Ya no, ya se perdió. Así como, ¿sería como la tradición? Sí, así es, como una tradición, sí, pero ya con el tiempo ya pues ahorita ya son pues otras personas ya modernas, se puede decir, ya no de la antigüedad. Ajá. Sí, entonces de este lado se fue la campana. Sí, se fue la campana hacia abajo. Pero así como le estaba preguntando, bueno, estaba contando acá a los amigos de que se fue la campana y también se fue mucha gente debajo de la campana. Sí, se fue. Y no sé, en el transcurso del tiempo no se escuchan ruidos así como lamentos o que asusten por aquí. Pues
Puede ser que sí, pero como ya no viene la gente, ¿da? Ya no viene a ver, lógicamente ya se alejó de estos lugares y quizás a mediodía o medianoche quizás han de asustar. ¿Crees? Ajá, yo digo que sí. Porque ahí se sí, queda, que... se quedan los así como los ecos, ¿no? Sí, puede sí, ser. Los ecos, sí, porque fue un accidente, ¿no? Exactamente. Fue así como algo así como algo natural, ¿no? Ajá, fue un accidente y ahí quedaron enterrados. Esta historia es muy importante, pero el de hecho no sé, no se escuchan a otros pueblos o que manden a gente así como turistas a que vengan a ver este lugar. No, porque no han dado a conocer, pero sí en otros lugares saben la historia del campanario, sí. De lugares vecinos de aquí cercanos. Bueno, usted ha preguntado a los vecinos de aquí o gente que ha vivido en la comunidad que ya tiene mucho tiempo. Sí, me han contado la historia del campanario y no nada más el campanario. La otra vez cuando fuimos también fuimos a ver la cueva del Pamixle. Gracias a Mauricio, pues estamos conociendo un poquito más de la historia de Mesa Larga. Y gracias a ustedes que vienen a conocer las culturas o leyendas de la comunidad. Sí, sí, porque sí, la verdad no han venido hacia otro lugar, pero ustedes son ya la segunda vez que vienen y la verdad yo estoy agradecido de que difundan más a otros lugares eso es importante, ¿no? Sí, sí. Que conozcan. Ajá. Y también estamos viendo el paisaje que tenemos alrededor, que hay unas comunidades. Y ahí enfrente está Yagualica, junto con la iglesia que se ve de aquí desde lejos, ¿verdad? Bueno, pues entonces a seguirle y contar más historias, amigos. Bueno, amigos, después de andar paseando allá por el cerro de Mesa Larga, ahora decidimos venir a este lugar de Yagualica, conocido como El Balcón. Entonces ya vamos bajando, vamos en camino a ver qué nos podemos encontrar, así que vámonos, acompáñenme. Bueno, lo que acabamos de encontrar, apenas llegamos, fue comida, hay frutas, hay bebidas, y este que es como, son hojas de plátano. No, es un tapataxtle. Un tapataxtle. Acá el amigo creo que... ¿Qué es un tapataxtle, Cruz? Tapataxtle es pues un tamal grande, ya puede ser de pollo, ya puede ser de res o de puerco. O sea, la traducción sería tamal. Tapataxtle es un tamal grande. En agua, ¿no? Eso se refiere, sí. Mira, este todavía se ve fresco aquí, mira. Sí, se ve que lo acaban de traer. De hecho, esas hojas de plátano pues tienen poco tiempo que se ve que vinieron a ofrendar. Bien, tenemos ahí, podemos ver cruces, hay utensilios como cucharas, cuchillos también, ya ven. Están los copaleros, velas. Bueno, amigos, ya nos estamos yendo. Nada más queríamos mostrarle qué tipos de cosas se pueden venir a encontrar aquí. Pues ya nos vamos. Ya por último venimos aquí a la comunidad de Tlachiyahualica. Venimos a mostrarles esta enorme pirámide. Ahorita la vamos a escalar a ver cómo se ve desde arriba, amigos. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro video. No olviden suscribirse, darle like, compartir, activar la campanita de notificaciones. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Chao, chao, hasta la próxima. Bye, bye, babies.